Buenos días, amigos. Estamos aquí en la ciudad de Acatlán de Juárez, aquí en el estado de Jalisco, muy cerca de Guadalajara. Tengo aquí nada más ni nada menos a una gran leyenda del fútbol mexicano de antaño. ¿Quién no nos recuerda a don Isidoro Díaz el Chololo? Aquel que le anotó un gol a Brasil en el Maracaná. Y pues es un gran orgullo tenerlo aquí y que nos va a platicar de sus recuerdos, de sus anécdotas en el fútbol mexicano de antaño. Don Isidoro, le agradezco mucho su tiempo y será realmente un placer que escuchar sus recuerdos. Si gusta saludar al grupo, como les dije, Pues adelante, don muchas Isidoro. gracias por la entrevista esta y espero que mis comentarios sean agradables pues para todos. Claro. ¿Cómo se inició usted en el fútbol? Platíquenos de don Isidoro, ¿cómo llegó al profesionalismo, por favor? Pues yo diría que más bien un golpe de suerte, Un golpe de suerte, a ver, bien. ¿verdad? Porque aquí había buenos jugadores, ¿no? No era yo el único, pues había muchos, pues todos empezábamos aquí a pelotear desde niños, con pelotas de esas de medias de mujer, o llenas de hilachos de esos que dejan las que cosen y eso, ya ves los recortitos y los metíamos y hacíamos pelotitas para jugar fútbol con ellas. Y ahí cómo llegó a la Chivas, ¿no fue su primer equipo de la Chivas, verdad? Pues el primer equipo fue al Guadalajara, En fíjese, cuando Guadalajara. fui a Guadalajara. Jugamos un preliminar, pero no me acuerdo si fue en el Oro o en el Jalisco, no me recuerdo bien. ¿Y quiénes recuerda que estaban en ese equipo cuando usted llegó, don Isidoro? Platíquenos, ¿quién ¿Del era el entrenador? Guadalajara? Sí, ¿quién era el entrenador? ¿Quién era su, qué, a quién, ¿con quién le tocó estar Está ahí? el señor Casullo. Señor Casu. No, eso ya tiene. Sí. Y luego estaba Jaime Gómez, Arturo Gómez. Nuño, Sepúlveda, Villegas, Juan Jasso y el Zurdo Rivera. Luego estaba, ¿quién más? Pues no, Ya nuestro Mellone Millonario Gutiérrez, Gutiérrez. Lapín Arellano, Salvador Reyes. Sí, ¿no? Pues puro del campeonísimo, No, pues ¿verdad? puro del campeonismo, exactamente. ¿Recuerda cuál fue su primer partido que jugó con las Chivas y su primer gol que anotó cuando estuvo con las Chivas? Cuando usted llegó ya ahí, ya. Pues honradamente no me Ya no se acuerdo. acuerda. Es que No. Sí, ya llovió. ya llovió, ¿verdad? Bueno, pero ahí con las Chivas, ¿sí recuerda cuántas veces fue campeón usted con el campeonísimo? Siete. 7 veces fue campeón con el. Siete. Cuatro torneos de copa. Y tres cuadrangulares que se jugaban en México. Recuerda usted, digamos, anotó usted muchos goles, por seguro anotó muchos goles, pero recuerda así de algún especial que leía en su Claro. memoria, a ver, platíquenos por favor. Uno que le metía a Brasil en Ah, Brasil, el Maracaná, en el ¿verdad? Maracaná, Ahí exactamente. al Brasil de Pelé, ¿verdad? Al Brasil de Pelé y les ganamos 2-1. Así es. Platíquenos un poquito, ¿qué recuerdos tiene ese partido? A ver, platíquenos. Pues yo metí el gol y se me fue la memoria. Se le fue la memoria. Ya no Sí. supe si iba para allá o iba Para para que. acá. Sí. ¿Y no se acuerda quién metió el otro gol con el que? Bueno, usted fue el del gano usted o fue el otro gol quien lo anotó, ¿se recuerda? Bueno, el primero fue el mío. Soy yo. Y el segundo no me acuerdo exactamente quién fue el que lo metió. ¿Ser Reyes? Fragoso. Javier Ah, mi Fragoso. compadre, el Fragoso, sí, no es cierto. Javier Chalo Charlo Fragoso. Fragoso. Sí. Sí, de Cholo para Chalo. Así es que quedó en familia. Sí. Y haber jugado contra Pelé, yo creo que fue una gran experiencia, fue un gran recuerdo que No, tiene, pues ¿verdad? sí. Y pues ahí tengo la camisa que le cambié a Pelé. Fíjese, le tocó este cambiar la camisa a Pelé. Sí. Y me dio su camisa, ¿no? Y luego él me dice, ¿qué pasó? Pues dame la tuya, pues. Ya la quité. Sí. Y se la di. Pues dije, ¿cómo me va a pedir mi camisa a él, ¿no? Sí. No, pues yo creo que esta camisa sí ahorita está muy valorada, un cholo, sí, han de dar Pues ahí buen dinerito por ella, pero pues eso recuerda usted y pues se no. la di a mi hija Se la dio a su hija, y fíjese. ella es la que la luce. Ah, y de esas 7 campeonatos con las Chivas, digamos,
un partido que usted recuerde que también hay, con las Chivas, que ha sido muy, muy memorable para usted, a lo mejor metió dos, tres goles, no sé, que ha sido un partido grandioso. ¿Sí recuerda alguno de esos? Pues no, francamente no. Ya no. No, ya. Sí. Me acuerdo de ese del Maracaná, porque fue en el Maracaná, pero no se crea, ya. El tiempo pasa y el tiempo no perdona. Sí, bueno, también jugó, me está diciendo que aparte conocido, jugó con el León, Jugué ¿verdad? con León, con el este. ¿Cómo se llama? Jalisco. El Va con el Jalisco también. Jalisco, Y sí. Atlas. Y Atlas Y con también, con Atlas también. Pistache. Con el Pistache Torres. De entrenador, pues. Sí. Y Y yo vi. vaya que no admitían jugadores del Guadalajara en el Atlas, porque era Conocida. el clásico de clásicos, el Sí. Atlas Guadalajara. Ese ocasiones que le tocó jugar Atlas contra Chivas, que usted ya estaba en el Atlas, la gente sí lo, digamos, no le hacía mala cara, no le hacía pues así reclamos Pues por. si me haces reclamos, Sí. ¿cómo es posible que tú, que hayas estado tanto tiempo y tantos campeonatos en el Guadalajara, te hayas pasado al peor equipo del contrario del Guadalajara, Sí, o le sea, el decía. Atlas, ¿eh? Sí, la gente le reclamaba. Sí, me Sí, reclamas. hermano, sí. No, no, pues, don Isidoro, no sé si tenga algunos recuerdos, así, algo que usted nos quiera compartir en un juego que le haya Pues pasado algo. recuerdos hay No, muchísimos. a ver, pues, díganoslo Lo luego aquí. que pasa es que ya mi mente ya no Pero, alcanza para tanto. sí, pues algo, no, así algo que le haya pasado curioso ahí en un juego, en el Azteca, ahí en Jalisco, algo que se acuerde, no sé. Del que me acuerdo es de la vez que se sentó Jaime Gómez a leer el Al periódico. periódico. Ah, le tocó usted en ese juego estar. Es, Sí, sí, a ver, ¿se acuerda que de esto como que estaba del sí, juego muy? pues No lo. estaba el partido y en vez de estar atento acá, Jaime, Al a lo que juego. pasaba al juego, se sentó ya a leer el periódico. Sí, esa. Y otra vez, que también nos iban ganando, entonces llega un aficionado y le avienta el periódico, ahora siéntate a leerlo, y que se brinca y se enfriega el aficionado ese, ¿no? Oiga, don, ¿y se acuerda la película esa que firmaron los Chivas con Sara García? Una película que hubo. Las Chivas Rayadas del ¿Así se Guadalajara. llamó la película? Sí. Creo que sí. Entonces también anduvo en el cine ustedes, fíjese, Pues por lo me que. Ahí lo metieron metieron. ahí, de caliente, pues. ¿Y qué recuerda de ahí de perdido? Se portó bien la señora, de que en paz descanse, doña Sara, con todos ustedes. Oh, Sí. señorón, era una. Pero bien, centrada, a pesar de su Sí, edad, sí. bien centrada y todo. Y gritaba, arriba mi Ah, Chivas. sí, dijiste. Sí, no, no, Y no. Y luego también tuvieron la gira a España, creo, ¿no? Las Chivas no fueron a Europa un tiempo, algo así, ¿no? También, ¿no? ¿Sí recuerda eso también? pues sí, se hizo una gira para allá, Para Europa, a ¿verdad? Europa, sí. Sí, allá también les fue bien, creo, ¿no? Sí, varias veces allá creo que ganaron a Pues los. jugamos, pues no me acuerdo cuántos partidos fueron, pero unos se ganaron, otros se perdieron, Sí. obviamente, ¿verdad? Pero no, a ciencia cierta no sabría decirte exactamente ¿Cuál contra quién jugaron, verdad? No se recuerda. contra quiénes jugamos. Y del último, me acuerdo que usted también jugó con los cuates Calderón, ¿verdad? Le tocó estar ahí con Carlos y con Nacho, ¿verdad? Sí, pues, pero pues ya el último de mi carrera, porque yo, como le digo, luego me fui a León. Ahí terminé mi. Ah, no, después vine acá a Jalisco, al Jalisco, y al Atlas, con Pistache. Y luego la gente me reclamaba: ¿cómo siendo tú del Guadalajara te hayas ido al Atlas? El equipo odiado del Guadalajara, pues, el clásico. Sí. No, no, pues no hicieron yo entiendo que pues ya para allá vamos todos, que se nos olvidan las cosas, desgraciadamente, por lo mismo de la edad, y le agradezco mucho que nos No, pues haya, sí. mucha gente le va a dar gusto pues verlo, ¿verdad? Y pues porque digo, usted es una leyenda y fue de los grandes jugadores de las Chivas y que Pues te aseguro que campeonísimo. sea, la gente no le da gusto, a mí me da gusto verme de vuelta. Sí, ¿no? Claro. No, no, pues
Le agradezco mucho su tiempo y ojalá que siga usted pues viviendo muchos años más, ¿verdad? Porque pues usted es toda Pues una como leyenda debe ser política. Nacho ¿Cómo Treyes, decía Nacho tú dile Treyes? a Dios que yo estoy de acuerdo. Sí, no, 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 pues sí. Ahí como le he dicho, hay muchos compañeros suyos que lo van a ver, porque ahí no tenemos las entrevistas. Si gusta mandarle saludos a Ilio, como le digo, está Don Paco Jara, está muchos jugadores de los hijos de varios, Nacho Calderón. Si gusta mandarle saludos a la gente, Pues adelante. sí, pero Nacho Calderón te va a decir, ah, mi cuñado fue el que me mandó Ah, saludos. sí, cuñado, fíjate, cuñado, sí. ¿Por qué? Oiga, a ver, usted es Pues novio de la porque hermana. le iba a dar le iba a dar a este, ¿cómo se llama? Carlos. Ah, su hermano Carlos, sí, fíjese nomás cómo es la cosa. Sí, no, pues, como le digo, nos da un gusto estar aquí con usted y lo que nos ha platicado, pues, ahí son muchos recuerdos que usted tuvo y Pues sí, de los los que, que pues, se me de los que se achacuerda uno, acuerda, de porque verdad. no crea que Sí. le vienen a uno, pero Ya, ¿verdad? ya mucho después que pasa toda la entrevista y eso, ay, me faltó esto y me faltó lo otro, pues ya. Sí, no, no, no hay problema. Si le agradecemos lo que ha sido, va a ser muy bueno para. Lo principal es saber que usted está bien y pues aquí ya nos. No, Como pues dice el dicho, en vida, hermano, en vida. Qué bueno que lo vimos y Pues aquí sí. lo agregamos poco tiempo, lo que sea, pero pues muy valioso. Porque es un gran honor estar con una gran leyenda del fútbol mexicano, Pues conocido. aquí estamos dos, mira, ahí está Ahorita Paco vamos también. con Paco Rubio, cómo no, del gran leyenda del Cruz Azul, ¿verdad? Que también nos va. Así es. Bueno, Pues pues un aquí a la gusto. hora y muchas gracias a Que Dios lo usted. bendiga y pues ahí estamos, don Isidoro. Como dice Ah, Nacho Treyes, dile a bueno, Dios Dios que que yo yo estoy estoy de de acuerdo. acuerdo. Sí. Bueno, grupo, pues gracias y pues seguimos aquí con más entrevistas. Muchas gracias a don Isidoro. Hasta luego. Gracias, hasta luego.